enseñaros en este vídeo una serie de ejercicios que nos van a venir muy bien para la osteopatía, prevenir y tratar la osteopatía dinámica del pubis, pero además sirve para otro tipo de patologías que supongan una descompensación mecánica o muscular a nivel de la cadera y de la pelvis, y del pubis en este caso. Vamos a empezar con ejercicios, vamos a ver de abdominales, de aductores, isquiotibiales y glúteo medio, y luego una serie de estiramientos. Vamos a empezar por abdominales. Voy a poner así de lado. Un ejercicio céntrico de abdominales y cuádriceps, pero lo que más nos interesaría sería trabajar aquí los abdominales. Por tanto, nos centramos en la contracción abdominal. Vamos a ponernos en esta posición de rodillas, a la altura de los hombros, pelvis neutra, y vamos a ir bajando despacio, contrayendo el abdomen, soltando aire, subimos. Otra vez bajamos despacio, subimos. Otra vez. Subimos. Vale. Estos ejercicios es importante realizarlos por lo menos unos 3 días a la semana y dos vueltas o tres de los ejercicios que vamos a ver, unas 10-15 repeticiones. Vamos a ver el siguiente. También de abdominales, pero vamos a combinarlo con aductores. Puedo utilizar esto, pero podríamos utilizar cualquier cosa, una pelota o lo que sea. Nos lo ponemos entre las rodillas, lo tumbamos boca arriba y vamos a hacer el clásico abdominal, las manos en el pecho, subimos hasta levantar un poquito los omóplatos y ahora bajamos muy despacio. El hecho de tener la pelota o lo que tengamos aquí es para tener una contracción isométrica de aductores, aunque sea leve. Bajamos muy despacio, soltando el aire. Subimos, vamos siempre respirando. Lo mismo, unas 10-15 repeticiones. Vamos a hacerlo una vez más. La mirada hacia el frente. Y bajamos muy despacio. Notamos cómo se contrae el abdomen. Pero lo que más interesa es la bajada, bajar despacio. Vale. Otro ejercicio en esta misma posición sería de aductores en excéntrico. Nos ponemos en esta posición, rodilla flexionada en primer lugar, podemos poner las manos en el suelo y vamos a dejar caer la pierna despacio hasta donde nos permitan los aductores. Intentamos no girarnos mucho así, en esa para allá, sino que la pelvis, el ombligo esté mirando hacia frente, hacia el techo. Y volvemos ahí. Subimos. Trabaja en excéntrico tanto aductores como el abdomen. Vale, este mismo ejercicio con la pierna estirada. Soltamos el aire y arriba. La idea es eso, que no nos rotemos la pelvis. Si queremos darle un poquito más de complicación, nos ponemos las manos en el pecho sin que estén apoyadas en el suelo. Todo sin dolor. Arriba. Vale. En esta misma posición, otro ejercicio, esta vez isométrico de aductores. Nos colocamos la pelota o lo que tengamos entre las rodillas y simplemente vamos a hacer una contracción isométrica. Es decir, las dos rodillas van a apretar como si fueran a juntarse. Apretamos, depende de nuestras molestias, apretaremos más o menos fuerte. Ahora mismo estoy apretando. Aguantamos ahí la contracción, unos 10-15 segundos, relajamos. Volvemos a apretar. En función de nuestras molestias, pues más o menos fuerte, relajamos. Otro exactamente igual, pero con las piernas extendidas. Un poco más intenso, por tanto, si el otro nos molestaba, no hacemos este. Lo mismo, nos lo ponemos la pelota entre las rodillas y apretamos. Aguantamos ahí unos 15 segundos, 15, 10, 20, relajamos. Lo hacemos 10-15 veces, relajamos. Y el mismo, pero esta vez nos lo ponemos en los pies.
Podríamos estar tumbados, sentados. Apretamos, nos ponemos la pelota o lo que sea en los tobillos. Y lo mismo, una contracción isométrica, perdón, de los aductores. Apretamos ahí. Esta es un poco más intensa, por tanto, si en alguna de las anteriores nos ha molestado, no pasamos, pero si vamos bien, hacemos esta. Y siempre sin molestia. Relajamos. Una vez más. Vale. Esos serían los de abdominales y aductores. Vamos a ver ahora uno de isquiotibiales. Nos ponemos de pie. Y en primer lugar, podríamos utilizar un peso o no, cualquier botella de agua o lo que sea. Vamos a hacer un peso muerto. Con la rodilla semiflexionada, vamos a bajar. Con la espalda recta, la pelvis neutra, vamos a bajar, centrándonos en la acción de los isquiotibiales y subimos. Los isquiotibiales son los que tienen que frenar la bajada, es decir, que no caigamos. Bajamos despacito y subimos. Bajamos despacio y subimos. Vale, y ahora otro igual, pero a una pierna. Nos colocamos con la pierna que vamos a trabajar en apoyo y la otra la dejamos en el aire. Subimos aquí y ahora con la espalda recta vamos a ir estirando hacia atrás la pierna. Y nosotros bajando. El isquiotibial aguanta, está un poco más difícil por el equilibrio. Subimos. ¿Vale? Espalda recta, pelvis neutra. Vale. Uno más, nos tumbamos de lado. Pelvis neutra otra vez. Rodilla flexionada, aproximadamente 90 grados, cadera también flexionada a 45. Y lo que vamos a hacer es a la apertura de la rodilla, trabajando glúteo medio. Bajamos despacio. Si es demasiado fácil, nos podemos colocar una cincha, una goma o algo por aquí. Subimos. Bajamos despacio. Lo mismo, unas 15 veces. 10-15 veces y tenemos que sentir que trabaja el glúteo medio y lo que no podemos es que la cadera vaya hacia afuera. Por eso la mano aquí, para que la cadera no rote hacia afuera. Subimos hasta aquí. Si sigo subiendo, rotaría. Pues no, me quedo aquí. Y bajo despacio. Subimos. Y bajo. Vale. Ahora vamos a ver unos estiramientos. En primer lugar, para abdominales, pues es interesante hacerlo en este orden. Por ejemplo, hacer primero los ejercicios, luego el estiramiento. Y lo podemos hacer también incluso antes de la actividad física que queramos realizar. Nos ponemos en esta posición. Dejamos la cadera caer, las manos debajo de los hombros y vamos a elongar la parte anterior del tronco. Entonces, dejamos la cadera hacia adelante y miramos nosotros hacia arriba. De manera que tenemos que sentir la tensión en todo el abdomen. Soltamos aire, aguantamos aquí unos 15-20 segundos. Respirando. Relajamos. Y lo volvemos a hacer. Vale. Ese sería un estiramiento de abdominales. Ahora vamos a hacer uno de aductores. Nos ponemos en esta posición, los pies lo más cerca posible de nuestra cadera, piernas abiertas a los lados y lo que vamos a hacer es ir con las rodillas hacia el suelo. Podemos hacerlo nosotros activamente. Lo suyo es la combinación de los dos. Podemos hacerlo activamente y además también podemos pasivamente ayudarnos con nuestras manos, con nuestros codos o que alguien nos ayude a ir hacia abajo. Importante los pies lo más cerca posible, no aquí. Los pies cerca y vamos hacia abajo. Así o así. Aguantamos ahí unos 15 segundos, intentamos ganar más movilidad hacia abajo, de manera que estiren mejor los aductores y volvemos a estirar.
Vale, ese sería otro, uno de aductores. Vamos a hacer otro de aductores. Abrimos las piernas. Rodillas extendidas. Y vamos a ir hacia el centro. Desde la cadera, como hemos dicho antes en el ejercicio de isquiotibiales, desde la cadera nos vamos hacia el centro, de manera que vamos a notar la tensión por aquí. También vamos a estar empezando a estirar los isquiotibiales. Y vamos hacia adelante. Una vez que hemos movido desde la cadera, podemos meter la barbilla al pecho para que tire más. Aquí aguantamos unos 15 segundos. Ganamos más rango de movimiento hacia adelante o abriendo un poquito más las piernas. Y aguantamos otros 15 segundos y lo volvemos a hacer. Lo mismo, pero hacia los lados. Aquí ya estamos tirando más isquiotibiales, pero también implicamos un poco aductor. No hace falta que lleguemos al pie ni nada, simplemente el tronco va hacia allí y hacia el otro. Y la misma forma, aguantamos unos 15 segundos, ganamos movilidad y aguantamos. Y eso. Vamos a ver uno más de isquiotibiales, que ya lo hemos visto, pero lo recordamos en esta posición. Vamos a ir hacia allí, lo mismo que hemos hecho, pero con las piernas cerradas. Desde la cadera nos vamos hacia adelante y notamos la tensión en isquiotibiales. Si metemos los pies hacia nosotros, los dedos de los pies hacia nosotros, mejor. Aguantamos ahí, podemos ir con las manos o no. Y ya, una vez que hemos movido desde cadera, también metemos la barbilla al pecho. Y el último ejercicio de cadena posterior, que ya hemos visto en otros vídeos. Pero vamos a hacerlo, vamos a recordarlo. Vamos a utilizar esto como si fuera una pared. Nos ponemos así, 90 grados aproximadamente, el culo lo más pegado posible a la pared. Y vamos a, con la palma de la mano mirando hacia el techo, vamos a combinar el estiramiento con la respiración. Nos ponemos así. Y ahora, a la vez que cogemos aire. Y a la vez que soltamos el aire, vamos a intentar que nuestros talones vayan en dirección al techo y la punta de los dedos hacia nosotros. Y a la vez metemos la barbilla hacia el pecho. Es decir, cogemos aire, soltamos, el pie hace una flexión dorsal y la barbilla hace doble mentón. De manera que vamos a estar estirando toda la cadena posterior, para corregir la pelvis que normalmente está en retroversión en una osteopatía dinámica de Buggy. Cogemos aire, relajamos, cogemos aire y aguantamos ahí unos 10 segundos, 8-10 segundos. Relajamos. Vamos a hacerlo una vez más, cogemos aire. Relajamos. Este estiramiento de cadena posterior podríamos hacer unas 12 respiraciones, aproximadamente un minuto. Y aparte de estos estiramientos que hemos visto y estos ejercicios, conviene recordar que también podemos utilizar el foam roller para automasajes. En este caso no lo podríamos poner isquiotibiales, que suelen estar acortados, aductores, cara externa, incluso espalda, todo. Y ya está, hasta aquí el vídeo de la osteopatía dinámica de pubis y espero que os sea de utilidad.